hay un perro. A ver, Toño, espérame aquí tantito, ¿eh? No te muevas. Ven. Te tengo. Ay, gracias. Debes tener cuidado. Es un perrito guía y si lo distraes ella se puede caer. Ay, perdón, no sabía. No, no te preocupes. Se llama Fanny. Bueno, bye, Fanny. Hola, me llamo Regina. Hola, mucho gusto. Soy Nora. Oye, ¿cómo sabías lo de los perros guía? Ah, porque soy corredora guía para personas invidentes. ¿Cómo? Sí, pertenezco a un grupo de personas que ayudan a personas con discapacidad mental, motriz, auditiva o también visual a que hagan deporte. Oye, eso está muy padre. Sí, es increíble. De hecho, nos reunimos en este parque. ¿Quieres que te informes? No. Es que estaba con mi papá, pero me perdí. Bueno, pero si quieres, ya que estoy aquí, dame los informes. Mira, aquí está. Aquí están todo lo que necesitas saber. También está mi número de teléfono. Nos reunimos aquí martes y jueves de 8 a 10 de la mañana. Deberías venir, te va a encantar. Vaya, sí, hombre, yo haría. ¿Estás? Oye, te ando buscando por todo el parque. ¿Qué te pasa? Hombre, ten cuidado, te puede pasar algo, sí, te perdóname, caes. Perdóname, es que estaba con Fanny y me perdí. Perdón, papá. No, ¿cómo te vas a perder? Bien que te vas con el perrito y ahí andas indagando y de metiche. Vámonos. Yo la vi y sí estaba perdida, señor, no. No está mintiendo. Y yo soy su papá y la cuido. ¿Tú quién eres y por qué te metes? Soy Regina, corredora guía para personas invidentes. Es mi nueva amiga, pa. No, amiguitas, no. Te he dicho que una persona como tú, en tu condición, no puede tener amigas, ¿eh? ¿Por qué no, señor? Mira, conozco las de tu tipo. Vienen que quieren ayudar y salvar al mundo y no sé qué. Y al rato los llevan en eventos y les andan sacando dinero. Y fíjate que no, con nosotros no se va a poder. Vámonos. Adiós, vamos. Regina. Fanny, adiós, ¿cuándo? Nora. Vete, Fanny. Aquí vamos a estar por si quieres venir a correr. No. ¿Te va a gustar? Oye, ¿qué? Perdón, Toñito. No. Estaba ahí una niña. Bueno, ¿continuamos? Continuamos. Vamos. Me choca que discriminen y traten mal a las personas con discapacidad. Y lo que más me preocupa es que sea su papá quien la trata así. Pues qué mal. ¿Y cómo crees que puedes ayudarla? Pues la invité mañana al parque a correr. A ver si va. Y así me puede contar más sobre su situación. Me parece muy bien. Porque como dice el dicho, para encontrar tu luz, debes conocer tu oscuridad. Gracias, ma, por acompañarme al dicho. Necesitaba platicar con alguien. Ay, de nada, mi amor. Solo prométeme que no te vas a meter en problemas con el papá de esa niña, ¿eh? Y cualquier cosa, por favor, me avisas. Te lo prometo. Además, pues ya tenemos nuestro código, ¿no? A ver, si yo te pregunto, ¿quieres ir a bailar al parque? ¿Tú qué vas a contestar? Si todo está bien, te digo que no. Y si algo pasa, te digo que sí y te digo dónde nos veamos. Ah, muy bien. ¿Hola? Hola, Regina, soy Nora. Nora, ay, justo estaba pensando en ti, qué bueno que me llamas. Sí, solamente me quería disculpar por lo que pasó hoy con mi papá. No, no tienes nada por qué disculparte, pero prométeme que vas a ir a correr, ¿va? Te prometo que lo voy a intentar. Pero la verdad no creo que me den permiso. A ver, dame tu dirección. Y yo pudiera hablar con tus papás, ¿cómo ves? ¿Dónde vives? ¿Dónde está mi dinero, rata? ¿Te lo clavaste? No, yo no agarré nada. A lo mejor te lo gastaste en mi vida y no te acuerdas. A mí no me hablas así, a mí me respetas, ¿lo oíste? ¿O también eres sorda? ¡Órale! Vete a lavar los platos, haz algo constructivo. ¿Y qué te dije de las llamadas? Yo te tengo que dar permiso. ¡Órale! Ya, eres igual de inútil que tu mamá. Fanny, ven. Fanny. ¿Qué pasa aquí? Pues ya sabes, la insoportable del escuincla de tu hija. Nada más la trago porque es nuestra minita de oro, ¿eh? Oye, ya está todo preparado lo de la Merced.
Ah, sí. ¿Y qué? ¿Cómo está la onda? Israel la va a manejar. Él le va a enseñar a chambear, no como, como el que me enseñó a mí. Sí, oye, ¿me tienes que estar recordando eso? Claro. No me gusta. Venga, sí. Lo sabes. Ya ese fue tu pasado. Yo soy tu presente. Y próximamente tu futuro, mi reina. Ay, Dios mío. Oye, estás fumando otra vez. Ay, no, es que... Buenos días. ¿Tú quién eres? Soy Regina, amiga de Nora. Quería platicar con sus papás para ver si la dejan participar en un programa que fomenta el deporte para personas con discapacidad. ¡Sergio! ¿Qué? ¡Pues ven para acá! ¡Espérame, hombre! ¿Qué? ¡Te buscan! ¡A la cegatona! Cálmate. ¿Qué tú no entiendes? ¿Qué no sabes lo que es? No, no me interesa que mi hija se relacione con gente como tú. ¿Pero por qué no? Ella tiene derecho a hacer deporte. Además, yo soy una corredora ya certificada. Conmigo no le va a pasar nada, de verdad. Mira, pueden, qué padre, ¿eh? Confiar en mí. ¿Sabes qué es? ¡No! ¿Sabes leer? ¡No! Oye, a ver si ya me preparas de desayunar, carajo. ¡Ey! ¡Ábreme la puerta! Ay, cálmate, cálmate. Ni que estuvieras paralítica, hombre. A ver si haces de desayunar. ¿Regina? Hola. Estoy afuera de tu casa. ¿Crees que podría salir un ratito? Es para platicar rápido. Es que me preocupas. Quiero saber que estás bien. Ok. Fenny, sentado. Fenny, sentado. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo estás? Soy Regina. Pues... bien, algo apenada por todo lo que pasó. La que te abrió era mi madrastra. No hay problema. Estoy preocupada por ti. ¿Estás bien? Sí, es que mi papá no me deja. Me quiere tener encerrada. Desde que te vi en el parque supe que eras una chava con mucho potencial. Y de verdad me gustaría ayudarte. ¿Qué sabes de tu mamá? Es que, pues mi papá considera que soy una maldición para su vida y nunca le perdonó a mi mamá que yo naciera ciega, entonces, como si fuera su culpa. ¿Y sabes algo de ella? ¿Dónde está? No, nada. Mi papá la corrió y nos separó para poder estar con Magdalena. No sabes cuánto miedo tengo de que le haya pasado algo, o de que le hayan hecho algo malo, no sé. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, .tv. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... como dice el dicho.